Hola, estamos aquí en el templo y quería compartir con ustedes algunos pensamientos sobre dos de los santos más importantes en nuestra tradición católica. Estoy hablando de San Pedro y San Pablo. Celebramos su fiesta hace 2 días, el 29 de junio. Es interesante, comparten el mismo día, el 29 de junio, esos dos grandes santos, ¿verdad? Pues si el Papa me canoniza, si me hacen santo, yo quiero mi propio día, ¿ok? No quiero compartir con otro santo, fíjense. Pero esos dos santos comparten el mismo día. Y es interesante porque San Pablo, en su carta a los Gálatas, dice que Pedro fue enviado a los judíos. Y él dice que él, Pablo, fue enviado a los no judíos, los gentiles. Es interesante porque tienen la misma misión, ¿verdad? Evangelizar, compartir la buena nueva, pero realmente fue enviados a diferentes grupos, ¿verdad? Pues gente diferente. Y ellos colaboraban bien, pues compartían la misión, ¿verdad? Pero tenía su grupo específico, ¿verdad? Pero esa es la idea para nosotros en la iglesia hoy en día. Ayer fui a visitar a los jóvenes de nuestra parroquia que están en el campamento, el Catholic Youth Summer Camp. Y ellos están allá disfrutando las actividades, aprendiendo de Dios, ¿verdad? Y hay personas que su misión es evangelizar a esos jóvenes en el campamento. Pero aquí en Cristo Rey también tenemos programas para los viejitos, ¿verdad? Las personas más maduras, ¿verdad? Pero fíjense, también tenemos en nuestra parroquia diversa, pues programas específicamente para los hispanos. Pues y otras actividades para los que hablan inglés. Pero esa es la idea, ¿verdad? Pues cada uno de nosotros tiene nuestra propia misión, pues somos enviados igual que San Pedro y San Pablo, pero tenemos que pensar bien, discernir bien, pues a dónde soy enviado yo, ¿verdad? El Señor quiere enviarnos, pero tal vez a un grupo específico, a una cierta persona, ¿verdad? O una cierta familia, ¿verdad? En la misa, al final de la misa, ¿qué dice el Padre? El Padre dice, vayan en paz. Pues Él envía a la congregación, a cada individuo, a evangelizar, ¿verdad? Pero no todos no van a evangelizar a la misma persona, al mismo grupo, ¿verdad? Pues tenemos que colaborar juntos para construir el reino y compartir la buena nueva. Pues hoy en día, sí, sabemos bien que pues, Pedro fue enviado a los judíos y Pablo fue enviado a los gentiles, pues, ¿a dónde envía Dios? ¿Dónde te envía a ti?